Gracias, presidenta. Quiero dar la bienvenida en nombre de mi grupo a los diputados del Parlamento gallego y a los que están presentes en la tribuna. Señorías, como en esta legislatura se ha producido un cambio de gobierno sin pasar por elecciones y, por tanto, sin solución de continuidad, hemos tenido la ocasión de asistir a un espectáculo sorprendente, que creo que se ha dado con especial claridad en la Comisión de Fomento. Consiste en que gobierno y oposición se han intercambiado los papeles con total naturalidad. Cuando antes el PSOE exigía inversiones, criticaba las ejecuciones en las obras, criticaba los plazos, y el PP defendía, decía que nuestras infraestructuras eran estupendas, que el PSOE hacía electoralismo y tal, con el cambio de gobierno se invierten las parejas y el mismo baile continúa. La posición del PP ahora la ocupa PSOE y viceversa. Todo, insisto, con una naturalidad asombrosa, al menos para los que somos recién llegados. Y esto ha producido una cierta sensación de farsa y un cierto desencanto. Decía que este fenómeno se ha dado especialmente en la Comisión de Fomento porque las inversiones de este ministerio son la bolsa de caramelos con la que el político quiere conseguir votos. Y esto explica el despilfarro, las infraestructuras infrautilizadas e incluso en parte la crisis de las cajas. La política más fácil consiste en intentar captar voluntades con dádivas. Es el caciquismo de toda la vida, solo que el cacique del siglo XIX se lo pagaba con su dinero y en el cacique 2.0 lo hace con el dinero de todos. Les voy a decir los motivos de Ciudadanos para no apoyar esta iniciativa. El primero, dicen en la exposición de motivos que la AP9 circula íntegramente por Galicia. Y es cierto, pero lo que no dicen es que sirve de conexión con Portugal. Y eso lo hace una vía estratégica, lo hace una vía de interés general. Ustedes lo dicen implícitamente cuando dicen que la competencia en fronteras seguirá siendo del Estado. Faltaría más. Pero no parece lógico que la infraestructura que conecta con otro país sea competencia de una comunidad autónoma. Y el segundo motivo es la corresponsabilidad. Miren, el artículo 1.2 del proyecto enumera las funciones que corresponderían a la comunidad gallega si el traspaso, tras el traspaso de la titularidad. Punto D. Régimen económico financiero de la concesión. Todas las facultades corresponderían a la comunidad gallega, en particular en lo relativo al establecimiento, actualización y supresión de tarifas y peajes. Punto E. La redacción y aprobación de convenios, bla, bla, para eventuales reducciones de la concesión, es decir, para el rescate de la concesión. Pero es que luego el artículo 1.3 dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración General del Estado conserva a su cargo las obligaciones con repercusiones económicas y financieras. Es decir, se transfieren la titularidad de las competencias de la AP9 a la comunidad, que luego puede decidir si quita o no los peajes, si la rescata o no, pero paga el Estado. Esto es glorioso. Van a ustedes, y hemos oído como argumento de autoridad que todo el Parlamento de Galicia votó a favor, y no es extraño, porque ¿quién votaría en contra de la pregunta ¿quiere usted que le regalen una infraestructura sin coste? Pero hay coste, porque esa propuesta electoralista de regalar graciosamente una infraestructura lo estarán haciendo políticos en todas las comunidades. Y también los vecinos se creerán que es, con muchas comillas, sin coste. Pero a cada uno de ellos le estará cayendo inadvertido el sin coste de los demás. Pero además la ausencia de corresponsabilidad, eso de que uno decide y el otro pague, provoca lo que en economía se llama riesgo moral, que es incurrir en costes mayores al difuminar u ocultar quién va a soportarlos. Y este es el efecto perverso de la compartimentación. Miren, todos tenemos aquí una doble naturaleza. Todos somos representantes de nuestras respectivas circunscripciones y, por el otro lado, representamos a todos los españoles. Y cómo articulemos esta doble naturaleza demostrará si somos políticos o charlatanes. Y estamos acostumbrados a ver a los diputados nacionalistas, a los que obviamente les trae sin cuidado el interés general, bien porque no tienen representación nacional o porque no tienen interés nacional. Pero un partido nacional debería comportarse de distinta manera. Miren, señores del PP, esta es una noticia del Faro de Vigo de 31 de julio de 2017 con el ministro de la Serna y el presidente Feijóo.
El ministro de la Serna se oponía a la propuesta que ahora se trae a esta Cámara. Argumentó que es una vía de interés general, con lo que estamos de acuerdo. Dijo que la transferencia daría lugar a una batería de transferencias y a cierto desmantelamiento de las infraestructuras del Estado, con lo cual estamos de acuerdo, y que preveía un coste para las arcas públicas de al menos 554 millones. De la Serna no estaba de acuerdo en asumirlo y nosotros tampoco. Pero es que entonces el señor Feijóo mantuvo su reivindicación de la transferencia, pero dijo, por lealtad, aceptó aparcarla en un momento como el de entonces. El momento se refería a que estaba a punto de producirse toda esa orgía de transgresiones contra la legalidad y atropellos contra la democracia que iban a protagonizar los nacionalistas. Pero claro, es que entiende ahora el señor Feijóo que el escenario actual, con el mol irresponsable presidente Tardá pidiendo una guerra con poquitos muertos, ¿es mejor que el de entonces? Pues no lo parece. Díganos entonces si el PP ha cambiado de opinión, ¿por qué lo hace? Uno, porque ya no es gobierno y entonces ha cambiado su posición en el baile. Dos, por la cercanía de elecciones. ¿Pretenden que el presidente Feijóo libere graciosamente la AP9 o la rescate cuando se acerque la campaña electoral? Pues oigan, nos pidan a nosotros que paguemos su campaña. Señorías, nosotros seguimos creyendo que la AP9 es una vía de interés general. Seguimos estando a favor de la corresponsabilidad en la planificación y en el coste de las infraestructuras. Seguimos en contra de usar 500 millones para pagar una campaña electoral encubierto y, en general, seguimos en contra de hacer electoralismo con las inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias.